Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Es de La vida entre tus palabras, de Andrea Golden. Es un libro que nos cuenta la historia de Nasila, pero nos la cuentan unos personajes, unos historiadores que han encontrado sus documentos, ya que ella vivió en la época del imperio, por así decirlo, y nos cuentan todas las peripecias de ella desde que es escogida, desde que tiene una educación de la época que no se suele dar a mujeres, hasta que es cogida para el harén del emperador, del rey, y cómo sobrevivirá en todo este mundo. A mí es un libro que me ha gustado bastante, creo, desde el desconocimiento total, que está bastante bien ambientado. Los personajes, a mi modo de ver, están muy bien desarrollados, te sientes identificados con ellos en cada momento. Desde luego hay momentos en el libro que te cabreas, otros que te emocionas, otros que te hace cortar el aliento porque no sabes qué va a pasar a continuación o si van a vivir los personajes. Además, otra cosa que me gusta mucho es que hay una historia de amor, pero el libro no está basado solamente en esta historia de amor, ya que tiene un trasfondo histórico enorme y te cuenta toda la sociedad de la época basándose en los personajes principales, con lo cual hace que sea mucho más ameno. Cabe decir que a mí me ha encantado, tiene muchísima intriga. Saber si van también en la época actual donde están los documentos en Nasila, si van a lograr salvarlos o no, con lo cual tienes mucha intriga. Y bueno, es un libro que recomiendo totalmente. Y hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.